Y a mí que me perdonan los que no viajan, pero el que quiera visitarme a mí que viaje. Que viaje. ¿Sabes qué es lo que pasa? El que le da lo suyo a un pobre, lo que pidió. Pues el pobre, usted, si usted tiene una gallina y usted se la mata a un pobre cuando se va, dice que Dios lo pague. Ah, estuvo muy bueno. ¿Cómo tú? No. El viajero, usted le mata una gallina y cuando se van, le dejan $100 que usted puede comprar 10 gallinas. Y le queda algo para comprarle más. A mí no me hable. Óigame, el pobre no tiene derecho ni a salvarse. El pobre desde que se levante llamando al diablo. Diablo, qué situación. Diablo. Y la mujer le dice, van a poner habichuelas, era con el diablo que se la van a comer. Sin embargo, el rico le dice a la mujer, mo, yo creo que falta algo de la compra para la cocina. Y él le llena un periódico, le dice, more, chequea y llama al súper que lo manda aquí. Ok, mi amor, ok. Te amo, more. Sí, gracias. Y coge una copa de vino. Y vamos con el pobre. El pobre tan mal agradecido que le pide a Dios desde que amanece que le ayude a conseguir la comida. Y después que la consigue, dice, diablo, que es altura. El pobre no agradece, hermano. El pobre no agradece. Por eso fue que lo dejaron sin nada. Vamos allá. Ah, pero Genaro se ríe de todo. ¡Ay, mi madre!